Ana Serões, escritora, conferencista, erotóloga e psilonterapeuta mexicana. Eróete, em poucas palavras, ela tiene la capacidad, o dom, de lir com base ao estudio de las sensaciones, los cuerpos de sus pacientes arrojando toda una historia, hasta el más calado de su consultorio que hace una erotóloga. Para empezar a compreender mais sua profissão, es preciso dizer que o trabalho de Ana se centra ao psicoanálisis, heredado del francês Jacques Marie Emile Lacan, quem realizou aportes teóricos e ao estruturalismo, la linguística e estrutural, las matemáticas e psilofilosofia. Soy una mujer que estudia las sensaciones, soy una deseducadora de todo lo que nos dijeron porque nunca nos ensinaron a cuestionarlo. La erotología es la ciencia que estudia las sensaciones, nos enfocamos en el estudio del placer y las sensaciones. El placer, lo prohibido, el pecado fue siempre un tema tabu que llamó la atención de Ana. Tras una vida llena de negocios importantes en los Estados Unidos, te llegó a vivir una vida de tormento y dificultades que la llevaron a conocer mucho mejor de manera interna. Y fue eso precisamente lo que provocó una serie de estudios en introspectiva como el desarrollo humano, especialidades en corporalidad y danza terapia hasta que conoció más a fondo las teorías de Wilhelm Reich, un médico y psicoanalista ucraniano que realizó diversos ensayos sobre la función del orgasmo. En la erotología es asumir el ser, es acompañar a sentir para darse cuenta de que es lo que estoy necesitando. Me encargo del erotismo porque erótica quiere decir capacidad de contactar porque nuestro cuerpo está lleno de sensaciones. Ana vive una gran parte de su vida en el extranjero, su formación académica es larga y regresó a su país para borrar las líneas del tabú en la sexualidad de los mexicanos. Foto Cultura Colectiva News, Rob Rodriguez, la única mujer de solo 5 erotólogos en el mundo, serón es la única erotóloga mujer en el mundo. Bueno, mejor dicho, es la única a asumida como erotóloga. En Argentina, donde está más fuerte el psicoanálisis lacaniano, hay muchas personas que estudian el erotismo, pero solo el placer de la vida, mas no el placer sexual. En su consultorio, ubicado en la colonia San Ángel, en la Ciudad de México, la terapia que Ana ofrece está dedicada a conscientizar que el orgasmo es un acto no sexual. Si tal como Lolin, es una explosión de emociones que secretan endorfinas y no es estrictamente sexual. Sexo viene de sexos, seis en latín, dos cuerpos, dos mentes, dos espíritus. Todos mis livros Y-Tolere são produtos de orgasmo, e Y não tiene que ver com o sexo, tiene que ver com uma explosão de sensações, afirmou. Ser se autodefine como erotóloga, uma especialidade que solo 5 pessoas tiene no mundo. Foto Cultura Colectiva News, Rob Rodriguez, é o placer sem culpas como terapia é o orgasmo tiene um poder liberador quando é o erotismo e todo um processo de expansão e Y sem culpas para desnudar é o desejo. La gente tiene una muy lejana relación con el cuerpo, hace falta descubrir el placer se siente e Y se vive no se aprende. Actualmente solo existem 5 erotólogos em o mundo, la cual es una propuesta completa y complementaria, además de cercana, a la sexología pero con aspectos muy bien diferenciados. El sexólogo está especializado en un acto coital y entender cómo funciona, entre otras muchas cosas.
E o passe por los estudios de la sexologia, pero la erotologia is un análisis de las sensaciones, a comprender, a relacionar-se e y en elo encuentras placer para que tu cuerpo tenga una armonía. Su técnica consiste em la lectura del cuerpo y el rostro, la caracterología y el seguimiento del periodo menstrual. Foto Cultura Coletiva News. Rob Rodrigues é o homem que não conhece os orgasmos frente à la erotologia. Entrar em terapia com Ana e Zuna Montana Rosa de Sensaciones. Su consultor está lendo de símbolos y creencias de las quais no quiero dar detalhes. Como alguém observador y escéptico hasta em mi propia existencia, es difícil dar-se la oportunidad de llegar a un orgasmo emocional. Ana me levou a um ponto que intentando ligar, relajar-me y conocer mis traumas com solo tocar algo nos pontos del cuerpo. O diagnóstico foi direto, eres masoquista y está sordo, em um sentido donde é o BDSM se queda corto. Sus manos são largas y delgadas como las de una pianista, en la sesión usa mi cuerpo como um instrumento para afinar-me como um violín Stradivarius. Cada presión era acompanhada de um grito similar a la de una respiración de orgasmo. Ana foi galardonada com o Prêmio Nacional de la Mujer em 2009 por seu trabalho a favor do reconhecimento do corpo y o erotismo. Foto Cultura Coletiva News. Rob Rodrigues, la terapia depois de observar mi postura y cuerpo, Ana descreveu cada situação de mi vida como uma leitura de grafologia. Desde situações tem íntimas que me ruborizava, hasta é o passado familiar mais oscuro. Segundo a terapia, é o 90% del corpo habla de maneira consciente, los ombros hacia abajo, la forma de pisar em forma de pai plano, caminar com la cabeça hacia la esquerda, los dedos com curva, arrugas em la frente, sonrisa transparente, la posición de aumento em 180 grados, todo habla de aspectos tem privados, mientras mi boca sempre estuvo calada. La erotologia is un oficio, nós somos impulsivo, pouco românticos ou egoístas, aprendimos a serlo. Lo que hago em terapia is contactar com tus emociones através de técnicas como la vegetoterapia, la leitura del rostro y el cuerpo, la caracterologia y el seguimiento del período menstrual. Cada paciente tiene una maneira diferente de perceber la vida de acordo a sus cinco sentidos, en esencia, la heterologia sempre va más allá. No todo e sexo y de A. É o corpo tem sábio que sempre sabrá como reaccionar ante lo más inesperado, podría interesar-te opinião, el son tener mucho sexo ayuda a regenerar hormonas aceleradamente porque es más fuerte tu deseo sexual quando inicias una relación sentimental?